Ya veremos qué pasa. El jueves 7 de febrero, ante el Audax Italiano de Chile, debutará el Boyacá Chicó en la Copa Santander Libertadores. El elenco de Gamero por ahora sigue apostándole a los hombres veteranos. Para este año se ha reforzado con cuatro caras, ya bien conocidas en el profesionalismo colombiano. Boyacá Chicó dejó el campo del Estadio La Independencia para entrenar en Potrerillo, a 4 kilómetros de Tunja, en una jornada en la que el trabajo físico fue el principal protagonista. Lo representa, siempre está trabajando en la altura para que el equipo se oxigene bien. A 3.000 metros de altura, Alberto Gamero exige al máximo a sus hombres, que se preparan para su primera participación en la Copa Libertadores de América. Difícil, uno después de venir de una buena temperatura como es el Medellín, a venir aquí a Boyacá, donde son más de 3.000 metros de altura. Con el equipo ya entrenan cuatro de sus refuerzos, el defensa Robinson Muñoz, además de los volantes Frank Pacheco, Ferley Villamil y Rubén Darío Velázquez. Eso es algo que no se ve todos los días, eso es importante para uno, para la carrera de uno. Pero Gamero tiene todavía una petición para los directivos del club, atacantes, el más cercano al argentino Darío Usain. Creo que para nadie es un secreto que se necesitan delanteros en el equipo y estamos en la consecución de eso. Boyacá Chicó jugará su primer partido en el torneo continental el 7 de febrero como local. Cerrará la llave de la primera ronda visitando el 12 del mismo mes al Audax Italiano en Santiago de Chile.